En el momento en el que una ciudadana caminaba hacia su vivienda en el barrio Caracolí, fue víctima de los delincuentes quienes con arma en mano la intimidaron para despejarla de su teléfono móvil, el cual con gran esfuerzo había adquirido. Bueno, a horas de las 7:30, 8 de la noche, yo venía bajando aquí hacia mi casa y en la esquina ahí de la ferretería venían subiendo un motorizado, dos muchachos pues. Y me arrinconaron ahí en la esquina y me quitaron el teléfono. Yo forcejeé con el muchacho, no le quería entregar teléfono. Y me agarró por los cabellos, me estrujó, me dio con el revólver en la cabeza. Y bueno, fue tanto ya la resistencia y siendo un hombre, pues no me quedó de otra que entregarle el teléfono, porque las cosas podían llegar a peor. Estos hombres se desplazaban en una motocicleta por el lugar, omitiendo el decreto que restringe el parrillero hombre. Es por esto que la mujer víctima del accionar delictivo pide mayor control por parte de la Policía Nacional. Le den más rodeo aquí al sector, porque ya los vecinos me han comentado que siempre ahí en esa esquina es donde más, siempre les roban a las personas, pues. ¿Cómo eran estos hombres? Eran unos muchachos jóvenes. Cargaban gafas, unos muchachos jóvenes. La comunidad de este sector se muestra inconforme, pues aseguran que este no es el primer caso de inseguridad que se registra en el barrio Caracolí.